base del tratamiento para un servidor sería esta. ¿Bien? A partir de aquí, pues ya vamos haciendo y con tiempo. Si para la persona no supone un estrés el hecho de venir a la consulta, ya hemos ganado bastante. ¿Bien? Si además no supone un estrés, sino que supone el beneficio de la calma, del lago celeste en el que llego y me baño y me siento que me escuchan y me cuidan y no me piden nada, pues ya tenemos eso ganado. Y lo siguiente va a venir solo y la persona va a empezar a mejorar. A veces se nos escapan estos pequeños detalles que yo entiendo que, por supuesto, todas y todos tenéis en cuenta, pero bueno, a veces puede que se nos olvide, como a un servidor también. Entonces, bueno, pues lo recuerdo para que lo podamos tener en cuenta y lo podamos incorporar. Y de verdad, se produce una magia muy interesante y muy probablemente estamos colocando esas bases para que lo que le hacemos pueda ser efectivo. Recordad que la respuesta innata, los neutrófilos y demás, la efectividad de antiinflamatoria y de resolución inmunitaria disminuye muchísimo cuando las hormonas como el cortisol o la adrenalina están altas. ¿Bien? Entonces, si tenemos una patología inmunitaria, en prácticamente todos los tratamientos de inmunidad necesitamos que priorice parasimpático, necesitamos que no haya un tigre detrás de nosotros con ese simpático activándose constantemente. Y aquí nos tenemos que buscar las mañas. A veces lo hacemos con la acupuntura y es suficiente, y otras veces no. Necesitamos cambios, no en el estilo de vida de la persona, en el estilo de terapia que hacemos. Entonces, está bien estar abiertos a que escuchar cómo otros compañeros solucionan el problema. Si nos van a contar más de lo mismo que hay en los libros y que todo lo bien que les va a sus pacientes, no queremos oír nada, ¿bien? Porque no nos está ayudando. Cuando encontramos a alguien que se tira un millón de flores y no nos está dando ninguna solución, pues mira, quédate con tus flores, ¿no? Si la persona se tira flores, pero nos da solución y nos explica por qué las cosas, pues de esta manera, por esto, tal, no sé qué, genial, nos va a ayudar. Y si la persona sin más nos ayuda, pues mejor que mejor, ¿bien? Entonces, bueno, esto con esta mujer creo que puede ser la parte prioritaria en su tratamiento y luego ir haciendo estas pequeñitas cosas que hemos dicho. Nos encantaría ver sus analíticas, sus pruebas, conocer un poquito más de su historia. Si tuviéramos analíticas de antaño, saber cómo está su mucosa digestiva, que a veces es parte de la reactividad directa. Tenemos el problema en el digestivo, tratamos la piel y no hay manera porque el problema está en digestivo. ¿Bien? La inflamación viene desde ahí. Si hemos tenido cándida, pues cómo está esa cándida. Si hemos tenido otras patologías infecciosas o no. Si, ¿qué ha pasado? Todo eso nos encantaría también conocerlo. Así que bueno, pues hasta aquí con esta paciente de 74 años. Espero que oriente un poquito a nuestro terapeuta en su ejecución o en la resolución del problema. Y bueno, sobre todo que, pues eso, que la podamos ayudar. Quería comentar algo en relación a una actitud a la hora de punturar. ¿Y por qué nosotros, cuando hacemos terapia o explicamos cosas, nos gusta que haya bastante explicación con respecto a qué estamos haciendo y por qué? ¿Por qué elegimos este resonador? ¿Por qué elegimos este otro? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué suplementamos tal cosa? Bien, que se entienda lo más profundamente que se pueda la fisiología, tanto física como energética, para poder dar la respuesta lo más correcta. ¿Qué pasa aquí? Insistimos mucho en esto hay una palabra en inglés que sería will, tal cual como la partícula de futuro, pero my will, que sería la determinación. ¿Bien? La podríamos traducir así como la determinación. La determinación es esa actitud de lo tengo tan claro, lo tengo tan claro que haciéndolo por aquí irá bien. Luego irá bien o no, pero yo tengo claro que por aquí, hoy, esto es lo que hace falta hacer. Y no dudo en ninguno de los resonadores que utilizo a la hora de punturar.
Esto no tiene nada que ver el resultado con cuando nos encontramos a terapeutas que ponen las agujas con cruzando los dedos y esperando a que haya suerte y la cosa vaya bien en la terapia. ¿Bien? Esto no debería pasar nunca. Ya sabemos que hay fracasos, salvo algunas excepciones en las que, mira, pues ha mejorado y no sabemos ni por qué ha mejorado. ¿Bien? No entendemos ni qué ha pasado ni nada. Ha habido suerte. Y luego, además, nos encontramos en otro paciente con una patología similar, repitiendo lo que le habíamos en el otro, hecho al otro paciente que le había ido bien, creyendo que tendremos la misma suerte. Evidentemente hay fracaso. Es lo más normal. ¿Bien? A veces no, pero lo normal es que sí. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? ¿Os habrá pasado que cuando alguien, algún profesor o profesora vuestro o vuestra, os da un tratamiento para un paciente, el paciente mejora? Os han dado un tratamiento que le habéis contado algo de un paciente y dice, prueba con esto, tal, 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 tal. ¿Por qué mejora cuando nos da el tratamiento a alguien que se le acaba de ocurrir en ese momento? Hombre, porque sabe más. Sí, sabe más. Pero a quien se lo ha contado, a este alumno que empieza a poner, o alumna, que, o a este profesional que le han dicho un tratamiento, o se lo ha dicho a alguien en quien confía, no duda en absoluto de que irá bien. Confía tanto en su profesor y en su conocimiento que directamente la determinación a la hora de utilizar los puntos y poner las agujas y llevar a la persona, la confianza que nos da, la seguridad que nos da el hecho de saber que eso seguro le irá bien. Esta determinación es muy importante a la hora del resultado. ¿Ok? Problema, que esta determinación al principio para todos los practicantes de cualquier terapia es dependiente de los que saben. Es dependiente de los profesores, es dependiente de los libros, es dependiente de los antiguos maestros, es dependiente de todo esto. Porque no confiamos en nosotros lo suficiente como para poder establecer un tratamiento que no existía antes para un paciente. Y justo esto es lo que hay que hacer todo el rato, con todos los pacientes. No sirve el mismo tratamiento para el paciente de al lado, aunque tenga la misma patología. Son condiciones de vida distintas, historias de vida distintas. Y no es que haya que hacer un tratamiento diferente a cada uno. Es que es diferente por dónde enfocamos el tratamiento de cada uno. Y a lo mejor usamos los mismos puntos. Pero la actitud, la determinación, lo que priorizamos, cómo comenzamos o no las punturas, todo esto, teniendo claridad absoluta en por qué utilizamos cada uno de los resonadores, esa determinación es crucial. Creo que todos habéis vivido la experiencia de cuando vais a terapia con alguien y sentís que podéis confiar en ese terapeuta porque os da una sensación de que sabe lo que está haciendo tan grande, os da una sensación de es que puedo ponerme en manos de esta persona con los ojos cerrados y le acabo de conocer o la acabo de conocer. Bien, esta persona, cuando sentís eso, lo que tiene es conocimiento, experiencia y una clara determinación. Esta persona ya ha vivido tantas veces la frustración que no deja pasar el hecho de poner un resonador sin saber por qué lo está poniendo. Absolutamente todos los resonadores saben por qué y cómo se están relacionando entre sí y qué es lo que debería pasar en el organismo. Y cuando puntura, cuando hace la terapia, la cosa funciona. En un porcentaje altísimo, altísimo. Estamos hablando de un 80% de los pacientes mejorarán. Un 80% es un muy buen profesional o una muy buena profesional. ¿Bien? Ya estamos hablando de arte en lo que hace con su terapia. ¿Ok? Entonces, 100% nunca. Esto, estamos vivos. Llegar al 100% de éxito en todo un recorrido de una vida es impensable. ¿Bien? No existe eso. Y el que diga que sí que tiene 100% de éxito con todos sus pacientes es que debe tratar a un solo paciente o dos y ha tenido suerte. Se ha acabado. Okay. Puede decir 100%, pero cuando la persona trate, vamos a poner un número bajito de pacientes, vamos a poner que trate, yo que sé, a la semana, pues 100 pacientes. Pues cuando trate a 100 pacientes, si 100 pacientes mejoran, de todos ellos, todos les puede llegar a dar el alta porque han mejorado, enhorabuena. Es lo que no ha existido nunca en este planeta, pero no creo que pase.
Entonces, bueno, en cualquier caso, la determinación es importantísima. Recordad el entrelazado de las dos ways, no tiene que ver con la intención. La intención que entendemos siempre es el deseo de que ocurra algo. Pero esto no hace que tengamos determinación. Esto hace que tengamos deseo, nada más. Y creemos que porque ponemos todas esas ganas de que la persona, de que pase eso y mejore, va a mejorar. Pues no, no mejora. Es la determinación la palabra clave. Esto es un secreto de alquimia en medicina china. Utilizadlo bien y aprovechadlo. Si algún día dudáis y no tenéis esa determinación, toca estudiar, toca preguntar, toca investigar para ganar esa confianza en nosotros mismos otra vez y volver a tener determinación con cada uno de los casos, con cada una de las patologías. Cada vez esta determinación se va a ir afianzando más y más y vais a tenerlo muy claro. La misma determinación os va a llevar a dudar, a parar, a revisar los tratamientos, a empezar de cero, a reestudiar, a investigar y a dedicarle a lo mejor a un paciente en lo que estudio y trato de entender qué ocurre, buscar en libros, buscar en bibliotecas, buscar en de todo, y a lo mejor me lleva en una semana pues a gastar 20 horas de estudio solo de ese caso con ese paciente. 20 horas, contando 20 horas como si fueran 20 horas seguidas. No es un día entero, no, estoy hablando de varios días repartidas, pero un montón de horas dedicadas a tratar de entender. Y me estoy refiriendo a una persona que ya tiene una experiencia, un bagaje, que sabe. Esta persona dedicará ese tiempo a esa investigación para poder ganar en determinación y verlo claro lo que hay que hacer. Y en ese verlo claro, realizará el tratamiento que probablemente lleva a la persona a ir mejorando. Bueno, pues nada más, nada más. Espero que hoy nos vamos a dejar aquí. Confío en, porque mi determinación es fuerte, en que aprovecharéis bien ese conocimiento de la tradición en base a la determinación, que no a la intención, insisto, y que no seáis perezosas, no seáis perezosos. Cuando toca dedicar y no dormir por un paciente, me da igual quién sea, toca no dormir y toca estudiar. Hay que ganar en determinación y una vida lo merece. Si fuera nuestra vida, nos encantaría que alguien en este planeta buscara esa determinación para ayudarnos y salvar nuestra vida. Confío en que en algún momento seréis esas personas para alguien. Estoy seguro. Y nada más, con esto recordar que de aquí a poquito se realizará el seminario de hipotiroidismo y alteraciones tiroideas en general de manos del Grupo 21, del señor don Javier Lafuente y doña Kionia Lázaro, que seguro, estoy seguro que nos sorprenderán y son buenos ponentes, muy buenos profesionales, muy buenos investigadores y bueno, espero disfrutarlo. Un servidor también asistirá al seminario y quiero ponerme al día. Estas personas nos van a poner al día a todos, dentro del equipo también. Lo van a hacer en forma de seminario, no solo para nosotros, sino para el resto de todas las personas que quieran asistir. De aquí a una semana o dos semanas, más o menos, seguro la última semana de abril, después de Semana Santa, ya en la web, en www.fundaciongrupo21.com, aparecerá la opción de suscribirse al seminario. Y bueno, nos vemos allí. Un abrazo para todas, para todos. Se despide un servidor, Javier Santiuste, desde el Centro Linta y Girona, programa de radio Clase de los Miércoles. Nos vemos.